Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Festival Hanshik, la séptima edición del Festival de Gastronomía Coreana, que estamos muy alegres de poder celebrar a pesar de las circunstancias y con un montón de contenidos que van desde lo online a lo offline, que viene con una propuesta muy amplia en lo que es la oferta gastronómica. Propiamente dicha, en los restaurantes, en una red de más de 30 restaurantes coreanos con menús promocionales, que esto empezó el lunes 12 y vamos a seguir con estas promociones y toda esta red de restaurantes participantes hasta el domingo 18 de abril, este domingo. Quedan unos días todavía para poder disfrutar de quienes tienen la posibilidad de vivir cerca o estar más o menos cerca de alguno de los restaurantes coreanos en la ciudad de Buenos Aires. De disfrutar de eso yendo a comer dentro de lo posible o pidiendo delivery, takeaway. La verdad que hay mucho y variado para probar y como digo, es una oportunidad ideal para quien ya conoce poder ir y sacarse las ganas y para quien no conoce, no probó nunca comida coreana, empezar a inmiscuirse y esta es la oportunidad justa. Para poder sacarse también las ganas de probar algo nuevo. Así que hoy tenemos una charla que a priori parece un poquito técnica, ¿sí? Porque vamos a hablar del kimchi, las características y sus propiedades, con una persona que sabe muchísimo del tema, pero sabe de algo que no es algo de lo que estuvimos viendo esta semana, que estuvo plagada de contenidos. La verdad que el Centro Cultural Coreano trabajó un montón en todo lo que se hizo en todos estos días con el K-Food Master que recién acaba de terminar y ya pueden empezar a votar en las stories a ver qué team, qué pareja, cocinero coreano y celebrity argentina lo hizo mejor o fue su preferido. Tuvimos episodios de Corea Review donde me toca a mí, en este caso junto a algunos invitados, probar algunas cosas ya de una manera un poco más informal. Tal vez. Y tuvimos clases magistrales, que estuvieron muy buenas y que van a seguir hasta mañana, inclusive, donde se conoció mucho del kimchi, de la preparación, de las formas, de los ingredientes, de la historia. Pero hoy nos vamos a meter en una charla con Gabriel Vinderola, que él es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral. Pero es de esas personas que saben sobre eso que no se ve. Saben sobre los probióticos, sobre las bacterias, porque sí, el kimchi tiene bacterias, que es una palabra que a nosotros suele tener una carga negativa. Uno suele querer desinfectar y matar las bacterias. Bueno, en este caso no. En este caso nos vamos a meter en un mundo que casi mágico, pero que hace muy bien y que yo no sé nada. No sé nada y posiblemente ustedes que están del otro lado mirando esto tampoco saben demasiado. Y vamos a ver si Gabriel Vinderola, que él es el especialista, nos puede desaznar un poquito en todo este reino invisible que está dentro de este superalimento que es el kimchi. Así que lo voy a invitar, que ya debe estar por ahí. Y acá lo encuentro a Gabriel, le voy a mandar la solicitud. A ver si está por ahí. Tengo un back nuevo. Siempre estoy del otro lado, acá, con la ventana coreana, y ahora tengo este biombo en nuestra sala de reuniones. Hola, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo te va, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. No, Muchas gracias a por favor, un honor. un gusto tenerte porque sos de esas personas, como decía recién en la introducción, que nos va a mostrar un mundo que es el que no vemos. Porque la cocina, y sobre todo la coreana, suele entrar mucho por los ojos. Por la nariz, hasta por el tacto, digo, porque tiene una textura muy particular en todos sus ingredientes. Pero hay algo que muchos no saben, que es que ahí adentro hay un mundo, sobre todo del kimchi, que es como el alimento estrella y más identitario, ¿no? De la gastronomía coreana. Pero yo te introduje muy brevemente. Dije que sos investigador del CONICET, docente, pero me gustaría saber específicamente cuál es tu formación, qué estudiaste y cómo llegaste a ser especialista en este reino invisible. Mira, yo, bueno, aprovecho la oportunidad, ¿no? Primero me voy a agrandar.
Voy a decir, yo soy como Pasteur, Louis Pasteur, el padre de la microbiología. Para achicarse hay tiempo, porque Louis Pasteur era químico. Louis Pasteur se formó en química y terminó trabajando en microbiología. Creó la microbiología moderna. A mí me pasó lo mismo. Yo estudié química, hice la licenciatura en química, el doctorado en química, química hasta acá, y cuando me recibí empecé a trabajar en microbiología. Hace 22 años. Saqué su cuenta, tengo 47. Es decir, que soy un formado como químico, pero que terminé trabajando en la microbiología. Y en la microbiología, particularmente de esto que hoy hablabas, de este alimento fermentado tan tradicional, de la microbiología que pasa dentro de nuestro intestino, que es muy importante, que vamos a hablar un poco de microbiota. Parafraseando a otro francés, lo esencial es invisible a los ojos. Estos microorganismos son esenciales, son invisibles a los ojos y son esenciales para la vida. No podríamos vivir sin las bacterias que tenemos y nuestra alimentación, si no tuviera microorganismos, estaríamos peor. Y se está viendo cuando nos hemos volcado a una alimentación que podríamos decir más occidentalizada o más industrializada, dejamos de consumir alimentos vivos, alimentos que tienen microorganismos. Se empezó a ver que empezaron las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, sobrepeso, obesidad, incluso enfermedades que tienen que ver con el buen funcionamiento de la cabeza. Esto muchas veces en las culturas asiáticas, en el sudeste asiático, no funciona porque todavía mantienen fuertemente esta costumbre de consumir alimentos con microorganismos, pero también alimentos ricos en fibras. El kimchi, vamos a hablar un poco más en detalle, tenemos toda una hora. Es un alimento que nos provee diferentes tipos de fibras. Es decir, nos Sí. provee las dos cosas que nuestro intestino necesita, que son Pero fibras y son bacterias. antes de que sigas ahí metiéndonos más de lleno en el kimchi a poco, terminaste la microbiología, desde la química a la microbiología. Pero la ¿Cómo? microbiología aplicada a los alimentos, digo, y son muchos los alimentos Exactamente. que están, son parte de este mundo. Por nombrar algunos, para después meternos más específico con el kimchi, estamos hablando que de alimentos fermentados. Sí, alimentos fermentados, se estima que hay más de 5.000 alrededor del mundo. Toda cultura, de alguna forma, preservó sus alimentos fermentándolos, porque la fermentación los transforma, los hace más estables, los hace más seguros, los hace más nutritivos, y cuando no había refrigeración, las personas necesitaban conservar los alimentos. Se dieron cuenta que en determinadas condiciones, manipulándolo de ciertas formas, esos alimentos se ponían más ricos, más sabrosos, percibían que si los consumían estaban mejor de salud. Es decir, esta asociación entre los alimentos fermentados y la salud es mucho más antigua que los estudios que se hacen hoy en día. Las culturas percibían que comiendo estos alimentos se enfermaban menos, vivían más tiempo, llegaban más saludables a la vejez, resolvían sus infecciones. Entonces los alimentos fermentados yo siempre digo, la fermentación coloca los alimentos en un lugar único entre lo crudo y lo cocido. Si yo tomo la col china y la cocino, la hierba, no queda un kimchi. Yo necesito de las bacterias para que lo transformen. La Claro. fermentación es una forma única de cocinar. Es una cocción en frío o a temperatura ambiente que transforma completamente el alimento, lo hace más seguro. Y bueno, yo me puse a trabajar de este lado, en el lado, como decía, de las bacterias buenas, porque es Claro. verdad, la palabra bacteria tiene una connotación negativa. Tiene una carga Y si muy, vos le muy gustís, pesada. muy Pero pesada. ahora me voy a meter, te quiero preguntar bien específicamente eso. Pero antes de ir, primero estoy viendo, te mandó un saludo a tu mamá, Norma, ¿puede ser? Ah, sí, está, Porque, Norma. que Sí, a mi una vieja, genia, no la Norma, le saludo. dije, orgullosa de su hijo Gabriel, y mi Ajá. mamá no se llama Norma, yo me llamo Gabriel también, pero era claramente para vos, así que un saludo ahí a Claro. Norma, que Sí, un que nos saludo a mi está vieja. siguiendo, una genia. Que está acá atrás. Fenómeno, digo, que Está en la lucha ahí casa de cerca. atrás. Bueno, está presente, ¿De sí. dónde nos estás hablando? ¿En qué provincia, ciudad estás? Yo estoy en Santa Fe Capital. Yo hice toda mi carrera acá, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Litoral. Y a mí me agarró la crisis del 2001. Yo tenía todo listo para irme a Italia a especializarme en la taxonomía de las bacterias, es decir, en ponerle nombre y apellido a las bacterias, en reconocerlas y ponerme. Me iba a ir a trabajar en el norte de Italia. Bueno,
con la crisis del 2001 no nos pudimos ir los becarios del CONICET, nos dieron opciones dentro del país y yo terminé en un centro muy prestigioso que se llama Centro de Referencia para Lactobacilos, donde se creó la famosa leche bio, y ahí me especialicé en la parte de los estudios inmunológicos, de conocer un poco más qué hacen en estas bacterias en el intestino. La verdad que tuve suerte, porque me pareció un tema mucho más interesante que andar poniéndole nombre y apellidos a las bacterias. Eso es algo que a la larga es un poco aburrido. Que lo hagan otros. Estás desde Santa Fe, veo que nos están mandando saludos también desde Mar del Plata, desde Uruguay. Digo, quiero resaltar esto de que el Festival Hanshik, el Festival de Gastronomía Coreana, siempre en años anteriores estuvo más acotado a la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, los restaurantes coreanos están muy concentrados todavía en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que empiecen a florecer miles de restaurantes coreanos en todo el país. Pero sí, destaco esto del Centro Cultural Coreano de hacer toda esta programación digital que nos permite acercarnos de otra manera, del lugar del entretenimiento, de la educación, del conocimiento, con charlas a todo el país, bueno, y al mundo también, porque nos saludan desde México, Tucumán, Chile, la verdad que está buenísimo. Y gracias, Gabriel, por ser parte de esto. No obstante, el kimchi como tal salió un poco de Buenos Aires. Acá en Santa Fe, por ejemplo, hay dos personas, yo conozco dos personas, dos fermentadores que producen kimchi, una se llama Emiliana Giacomini y otro es Agustín, que tiene un restaurante que anoche me invitó a comer, que sirvió kimchi. Es decir que está saliendo bastante de Buenos Aires, enhorabuena, porque es algo muy rico, muy diferente, que provee bacterias. Tal cual, y pueden ver en nuestras clases magistrales, que hicimos el otro día una con Sandra Lee, ya hicimos otra también con la señora Sunny Park, y mañana tenemos una con Pablo Park, que los tres en cada clase magistral fueron enfocadas al kimchi. La de Sandra fue sobre el kimchi de cola asiática, de Bechu, el más tradicional. Sí. El de esta otra señora coreana fue del kimchi de nabo, prepicante, pero que sigue siendo kimchi. Y mañana vamos a tener una sobre el kimchi fusión y más contemporáneo, kimchi de mango, kimchi de brócoli. Después quiero saber si eso sigue siendo kimchi y si es posible. Pero antes de ir a kimchi, vamos por las bases, esta taxonomía también, en alguna medida, de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es una bacteria? Porque así nos empezamos a sacar el miedo de que, che, no, una bacteria te infecta. Uno está acostumbrado a utilizar productos que matan el 99,9% de virus y bacterias. Sí. Y para la medicina tradicional, la bacteria buena es la bacteria muerta. Y este concepto está cambiando un poco porque necesitamos bacterias. Y cuando uno busca algún sinónimo de bacterias, los sinónimos no ayudan demasiado. Un sinónimo es microbio, germen. Yo creo que germen te da más miedo que bacteria, pero bueno, no. La bacteria es una unidad, es una célula, es una única célula que puede cumplir todas las funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Nutrirse, producir cosas, duplicarse, colonizar un medio determinado, interaccionar con otros microorganismos. Es un ser microscopio que, para que vos tenés una idea, si yo tomo un milímetro, agarren una regla de escuela y vean el milímetro, yo puedo poner en fila más de 200 bacterias. Son súper chiquititas. Una fila de bacterias tomadas de la mano me ocupan un milímetro. Es decir que son... No, yo no diría que son invisibles, esto se lo tomo Juan Martín Oteiza, un colega amigo, son subvisibles, porque las puedo ver al microscopio, no son invisibles. Bien. Son subvisibles, me ven más técnico. Es algo muy chiquitito. Es algo que crece muy rápidamente, porque al ser tan chiquitito, toda la actividad metabólica que tienen adentro es muy rápida. Pueden absorber del ambiente nutrientes muy rápidamente y pueden producir cosas muy rápidamente. Por ejemplo, hay una muy famosa, a la cual sí hay que tenerle miedo, que se llama Escherichia coli, que nos puede infectar, que puede llegar a ser mortal en algunos casos, que se puede duplicar cada 20 minutos. Es decir, tengo una bacteria, tengo dos, tengo cuatro, tengo ocho, es decir, crecen exponencialmente. Son microorganismos que crecen y que tenemos que hacernos la idea de que están, se le dice, ubicuas, es decir, están en todos lados. Hay bacterias en todos lados, tal es así que parece que estas ondas que mandan en el exterior están encontrando restos o cuestiones que parecerían ser bacterias. Hay bacterias
en el aire, hay bacterias en el suelo, en el agua, hay bacterias en el Ártico, hay bacterias en la Antártida. O sea, hay nuestro bacterias cuerpo, todo. extraterrestres, me estás diciendo. Extraterrestres, podría haber bacterias. Pero ¿y cómo? No las podemos ver, pero ¿cómo diferenciamos una bacteria buena de una bacteria mala? Ah, esa es la pregunta del millón. Y hay algunas bacterias que no son ni una cosa ni la otra, depende de en qué cantidad están. Pero sí sabemos que hay algunas que son buenas y algunas que son malas. Esto ya es una cuestión más microbiológica, conocer, pero tampoco conocemos la función de todas las que hay. Nosotros en nuestro cuerpo, si nos contáramos las células, nosotros tenemos células humanas y tenemos bacterias. Si contáramos todas las células, el 90% son bacterias. Es decir, si yo a vos te viera contando tus bacterias, para mí vos serías el 90% una bacteria. O sea, Me estoy conociendo y percibiendo de una manera distinta ahora, da claro, da. No estamos tan solos, estamos colonizados toda nuestra piel, la mucosa de los ojos, nuestro intestino, el tracto reproductivo, el árbol respiratorio. Ahora con esta pandemia del COVID se está viendo que las personas que tenían una bacteria deficiente en su tracto respiratorio son más susceptibles a una infección, es decir, estas bacterias nos protegen, estas bacterias educan a nuestro sistema inmunológico, que nos hacen que nuestras células inmunes levantan nuestras defensas, es decir, son absolutamente importantes para nuestra vida y las encontramos no solo en nuestro cuerpo, sino también en el ambiente y en ciertos alimentos. De ahí la importancia de los alimentos fermentados. Bien, Porque lo bien. que nos hacen, nos proveen bacterias para que se acoplen a las que ya tenemos. Bien, bien. ¿Y cómo operan estas bacterias que encontramos en estos alimentos buenos? Digo, ¿qué es lo que nos hace bien del kimchi? ¿O qué otros alimentos también podemos poner medio ahí en la órbita del kimchi? Vamos a nombrar alimentos, a ver, los alimentos fermentados son una familia muy grande, muy, muy grande, ya yo les comenté, hay más de 5.000, todas culturas tienen. Tal vez el más conocido para nosotros en nuestra región es el yogur, es el alimento más básico, más simple, son dos bacterias. Después tenemos también el kéfir, habrán escuchado el kéfir, Muy de que son moda, sí. granos, son comunidades que tienen bacterias y levaduras. Ahí también hay alcohol, cuando hay levaduras hay alcohol. Tenemos un pariente, un primo hermano del kimchi, que es el chucrut. El chucrut alemán, el chucrut polaco, es un primo hermano. ¿Por qué? Porque está hecho de un vegetal que yo lo corto chiquitito, lo agrego sal y lo dejo fermentar. El chucrut tal vez es más simple porque lo único que lleva es repollo. En el kimchi ustedes lo han visto toda esta semana. Y yo estuve un poco revisando, puede haber más de 30 ingredientes que uno puede combinar, entre, por supuesto, la col china o la kusai es la principal, pero después le podés poner rábanos, zanahoria y especias las que quieras, distintos tipos de pimienta, jengibre, ajo, frutas, frutos de mar. Es decir, el kimchi tiene realmente, uno lo llama kimchi, pero es un conjunto enorme de posibilidades diferentes. Sin embargo, hay algo en común, que cuando se estudian microbiológicamente distintos kimchis, hay un estudio muy interesante que compara más de 80 muestras de kimchis caseros o industriales, es porque también se producen industriales y se venden envasados al vacío en bolsitas, de distintas regiones de Corea. Y encuentra que todos comparten ciertos microorganismos, es decir, que aunque se produzcan en lugares diferentes, con ingredientes diferentes, o se produzcan en casa o en industria, todos tienen en común ciertas bacterias, todos tienen lactobacilos, todos tienen leuconostoc, estoy nombrando nombres raros, pero las bacterias tienen nombres raros, es así. O sea, cuando vos me decís lactobacilo, es un tipo de bacteria. Sí, lactobacilo es un género, es una familia. Lactobacilos son bacterias que se sabe que son benéficas. No hay, lactobacilos tiene más de 260 especies. Uno habrá escuchado Lactobacillus casei, uno habrá escuchado Lactobacillus rhamnosus, uno habrá escuchado Lactobacillus del Brocchi también, que es el que tiene el yogur. Bueno, Bien. hay 260, 264 lactobacilos diferentes. Todos son benéficos, no hay ningún lactobacilo patógeno. Eso ya es una gran cosa.
La bacteria más predominante en todos los kimchis es el lactobacilo. Por supuesto, diferentes especies, pero todos lo tienen. Pero que sea positivo esto, ¿qué es específicamente, digo, lo que hace? Lo comemos, ¿Qué? entra en nuestro ¿Qué? ¿Qué? cuerpo. ¿Qué Bien. hace? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos sucede? A ver, uno, hay mucho conocimiento anecdótico o empírico de personas que lo consumen y manifiestan tener tal o cual efecto benéfico, y eso está muy bien, pero queda en lo anecdótico. Después están los estudios controlados, estudios clínicos que se les llaman, que se les da a personas kimchi durante 4 semanas, 8 semanas, 7 días, es diferente, y se miden los efectos. Entonces ahí uno sí puede estar más seguro de lo que está diciendo. Lo que se sabe cuando uno ve estos estudios es que ayudan a la digestión, ¿eh? Nosotros cuando ingerimos alimentos, parte de estos alimentos los digerimos nosotros, pero parte los digieren las bacterias del intestino. Bueno, estas bacterias, las del kimchi, también lo que hacen es obtener nutrientes. Obtener, liberar nutrientes, liberar energía de esos alimentos, más o menos un 10% de la energía de los alimentos la liberan estas bacterias. Con eso una gran cantidad producen vitaminas, producen antioxidantes, ¿eh? Es muy importante porque la oxidación en nuestro cuerpo lleva al envejecimiento. Entonces, cuando uno habla de un alimento que tiene un gran potencial antioxidante, esto tiene que ver con tener un intestino más sano y una naturaleza, una salud mucho más reforzada, ¿eh? Porque la oxidación es un fenómeno deteriorante. Bien. Ahora, un efecto que se ha visto en todos los estudios, yo he visto 4 estudios clínicos hechos en personas con sobrepeso y obesidad, y sabemos que el sobrepeso y obesidad es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, ¿eh? Y 2/3 de la población mundial tienen sobrepeso y obesidad. Es una cuestión de salud pública muy importante que genera muchísimos costos para la salud pública y privada, pero también deteriora la calidad de vida. Una persona con sobrepeso y obesidad tiene una calidad de vida de alguna forma deteriorada. Los estudios clínicos que se han visto del consumo de kéfir, de kimchi en estas personas, con cantidades razonables, porque después uno dice, che, pero ¿cuánto kimchi tengo que consumir? Cantidades razonables, van entre los 100 y los 150 gramos, una pequeña porción. Todos estos estudios coinciden que mejoran todos los parámetros que tienen que ver con el síndrome metabólico. Hace que estas personas tienen menos glucemia, la glucemia les baja, tengan menor inflamación, sean más sensibles a la insulina, ¿eh? Que es lo que puede llegar a inducir una diabetes. Es decir, que para las personas con sobrepeso y obesidad está como bastante bien demostrado que tienen este efecto benéfico de corregirles lo que es el síndrome metabólico. Sin que esto sea una medicina, porque yo siempre digo, los alimentos fermentados son alimentos y uno los tiene que tratar como tal. ¿Cuánto kimchi puedo comer? Lo que quiera, lo que me guste, lo que me acuerde, lo que tolere, porque como vos dijiste, hay tantas formas de prepararlo que uno puede tener un kimchi muy suave o un kimchi súper picante. A mí me pasó, yo tuve la oportunidad de visitar Singapur, que si bien no está cerca de Corea, pero no está Sí. más lejos, está más cerca de los singapurenses de coreanos que nosotros. Y ahí tuve la oportunidad de comer kimchi. Y tuve la oportunidad de ir a varios lugares. Y en todo lugar, de entrada, te ponían una porción de kimchi. Como cuando acá uno va a un bar y te ponen pochoclo o maní, allá te ponían kimchi. Y yo digo, che, qué diferente y qué saludable es eso, porque en cualquier ocasión estabas consumiendo un alimento rico en frutas, rico en antioxidantes, en potasio, en bacterias vivas. Es decir, no, yo no conozco Corea, pero estimo que lo tienen muy incorporado. El consumo promedio es más o menos entre 120 y 140 gramos por día. Acá se decía los abuelos, viste, que por ejemplo un vasito, una medida de Fernet, esas cosas, Sí. digestivo. Podríamos decir que el kimchi es como una copita de Fernet puro que te ayuda a digerir mejor. Te ayuda a digerir, en principio, te ayuda a controlar esto que decía el perfil lipídico, te mejora el perfil lipídico, los estudios demuestran que ayuda a bajar el colesterol, ayuda a subir el que se llama el colesterol bueno, el LDL,
Estimula la función inmunológica. ¿Por qué? Porque yo en el intestino tengo células inmunológicas, las células de las defensas. Este ingreso de bacterias hace que se tenga lugar un encuentro entre las bacterias, tanto de la microbiota como de los alimentos fermentados, con las células inmunológicas, y ese choque, ese encuentro, hace que las células inmunológicas aumenten en cantidad, se diferencien, que es lo que en inmunología es un término que significa que encuentran su función, y hace que se desarrolle la tolerancia oral, baja la inflamación, es decir, que nos ayuda a tener un intestino más funcional, mucho más sano. Eso se ha demostrado en Bien. estudios también en animales, y lo que llama la atención es que a pesar de la variabilidad de la composición de los kimchis, en este estudio que demuestra que se estudiaron más de 80 muestras caseras e industriales, había variabilidad. Es decir, cada kimchi era un producto en sí, pero todos compartían esta familia de lactobacilos, de leuconostoc, de otras bacterias que se llaman varicela. Y entonces uno dice, al compartir estos microorganismos, es probable que todos estos kimchi produzcan estos efectos, por esta Bien. cuestión de tener una familia en común. Específicamente con el kimchi, por ejemplo, uno se puede pasar de rosca. Digo, hay un límite para comer fermentado que yo diga, no, hasta acá es bueno, pero después de esto, ojo. A ver, no, no, probablemente no, probablemente uno se autorregula primero con la saciedad. Yo como algo hasta que estoy saciado. A ver, una vez a mí me pasó que me invitaron a una cena de 7 pasos, donde en todos los pasos había un fermentado, claro, y el otro día me sentía hinchado, porque había comido 7 platos todo con bacterias, normal. Empecé a tener una fermentación inusitada que no tenía en el intestino. Pero difícilmente uno pueda tener un efecto negativo más que una, decir, bueno, me hinché, pero no porque el producto sea malo, sino porque mi microbiota muchas veces está deficiente. La microbiota por lo general fermenta. Cuando tengo una microbiota pobre, deja de fermentar. Y cuando yo estoy agregando estos alimentos, empiezo a recobrar esta fermentación. Entonces empiezo a producir gas. Producir gas es lo más natural del mundo. Cuando uno tiene gases, claro, llega un momento que los gases pueden ser molestos, pero tener la producción de gas es natural. Entonces uno dice, ¿cuál podría ser la recomendación? Si uno tiene una alimentación donde no come nunca fermentados, y bueno, no me voy a comer medio kilo de kimchi, pero primero porque tal vez tenga saciedad antes. Voy a empezar de a poco y lo voy a ir llevando como un alimento. Consumiré una porción hoy, un poquito más mañana, un tipo una ensalada pasado mañana y así Sí, sucesivamente. Pero tanto no hay peligro por bien propio como por el bien de los convivientes, digo, ¿no? de convivientes, exactamente. Pero bueno, Ventilar también, chicos, no solamente por el virus, hay que ventilar los ambientes, está muy bien. sí, hay que naturalizar la fermentación y la producción de gases. Un tema tabú Sí, ese, pero es de a poco verdad. hay que hacerlo, hay que recuperarlo. Pero no hay un peligro de pasarse de rosca por las bacterias que tenga. Porque yo en el intestino tengo 100 o 1000 veces más bacterias que la que me provee el quinche. Entonces, difícilmente yo tengo un riesgo de exceso de bacterias. No, 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 no. Bien, No suele ser reportado. hablabas recién que se encontraron en una variedad. Corea tiene muchísimos tipos de kimchi, hay Sí. picantes, hay no picantes, hay algunos que tienen como materia prima el bechu, que es la col asiática, otros que tienen el nabo, pero que se encontraron bacterias en común. Digo, pero esas bacterias son algo que nosotros creamos, ¿no? Creamos un ambiente para que se genere, porque no están en sí mismos en los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos Bueno, que juntar para hacerlas posibles? esa es una pregunta excelente y que desvela a los microbiólogos. Porque las bacterias lácticas, cuando uno las tiene en el laboratorio, son bastante jodidas de mantenerse. Hay que tenerlas en frío, hay que tenerlas o congeladas. Ahora dice, un vegetal, cuando yo lo pongo a fermentar, cuando yo lo corto y le agrego sal y lo dejo en condiciones, estas bacterias aparecen, pero no aparecen espontáneamente, no se generan espontáneamente. Estas bacterias vienen en las hojas en baja cantidad, y cuando yo digo baja cantidad, tal vez digo 100 células por gramo. Parece mucho, pero es muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque cuando el kimchi se fermenta,
de 100 células por gramo pasa a 1.000 millones por gramo. ¿Se pueden imaginar 1.000 millones? Es Sí, una barbaridad. una gran ciudad, sí. Es un séptimo de la población mundial, Sí. 1.000 millones. Entonces uno dice, che, es increíble cómo de tan poca cantidad que tiene, eso yo le doy tiempo, 3 o 4 días a temperatura ambiente, y las bacterias pasan de 100 por gramo a 1.000 millones. No hay una generación espontánea, sino que todos los ingredientes que vos utilizás, todos tienen microorganismos. Y las condiciones que vos creás, Pero esas que es lo que... condiciones, ¿qué tiene que ver? La temperatura, la sal, ¿qué es la magia que hace que se junte, que se Sí, una? es la combinación de varios factores. Primero, la temperatura. Estas bacterias necesitan al menos una temperatura ambiente. Necesitan azúcares, estas bacterias, y estos azúcares vienen de la planta misma, por eso uno la corta, la troza, para que estos azúcares puedan pasar al medio líquido. Necesitan sal, no para estas, sino para que no crezcan las malas. La sal lo que hace es evitar que crezcan las que yo no quiero. Pero ¿y por qué la sal no te mata a las buenas? Porque son tolerantes, los lactobacilos, toleran concentraciones de sal, incluso más del 2%. Pero generalmente se le pone 2%. Cada 100 gramos de material que uno pica, le pongo 2 gramos de sal. Entre el 1 y 2% o 2,5% es lo que uno pone. Es la misma cantidad que un chucrut. Sí. La misma cantidad. Por eso digo, son primos hermanos el chucrut y el quinche. El quinche es mucho más diverso porque entran otros materiales. Pero todo lo que vos le pongas, todos los ingredientes, la col china, el rábano, lo que vos quieras, en su superficie traen bacterias lácticas, traen estas bacterias en muy baja cantidad. Por eso tampoco hay que hacer un lavado excesivo ni un lavado con agua con cloro, con lavandina. O sea, hay que hacer un lavado razonable con agua potable del material. Pero yo no tengo que esterilizar el material, porque si no voy a estar matando esas pocas bacterias que están, que se van a poner a fermentar. ¿Y esas bacterias qué es lo que hacen? Cuando tienen temperatura, cuando tienen azúcares, cuando tienen agua, porque uno lo corta y eso empieza a largar jugo, las bacterias encuentran las condiciones para multiplicarse. De 100 pasan a 200, de 200 a 400, de 400 a 800, y así exponencialmente, hasta llegar al 1.000 millón. Y simultáneamente, ¿qué es lo que hacen? Las bacterias consumen el azúcar que tiene todo el material vegetal, y lo transforman en un ácido muy particular que se llama ácido láctico. El ácido láctico es lo que le da la acidez, es otra barrera de protección. ¿Por qué los alimentos fermentados son más seguros que un alimento, que muchos otros alimentos? Porque al ser ácidos, no pueden crecer las bacterias patógenas o los deteriorantes. Entonces, acá en el kimchi yo tengo una doble barrera de protección. Tengo la sal y tengo el ácido láctico. Más o Claro. menos se produce 1% de ácido láctico. Si yo lo dejo fermentar demasiado, porque después viene la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo dura el kimchi? Claro, eso te Justamente. iba a preguntar. Pero antes de eso, Sí. en términos de las condiciones, digo, de temperatura, porque dijiste de temperatura ambiente, pero el kimchi tradicionalmente en Corea, viste, lo guardan en unas vasijas antes, ahora ya no, tienen heladeras especiales para kimchi. Pero en unas vasijas que las dejaban respirar y las enterraban. ¿Eso qué tenía que Sí. ver con mantener ciertos procesos, hacer lo que dure más? Sí. La fermentación varía con la temperatura. Si la temperatura es más baja, la fermentación va a ser más lenta y vas a demorar más días. Si vos lo fermentás a baja temperatura, probablemente necesites 2 semanas para obtener lo mismo que obtendrías en 3 días a temperatura ambiente. Claro. Entonces, la fermentación es como bastante elástica. Es decir, si a más temperatura, más rápida. Y a más baja temperatura, más lenta y necesito más días. Bien. Entonces, pero esencialmente fermentación tarde o temprano va a haber. Fermentación significa la conversión de los azúcares en ácido láctico y el crecimiento de las bacterias hasta esta cantidad que yo te decía, que son 1.000 millones por gramo. Bien, y vamos a esa pregunta del millón. A ver, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura el kimchi? Pues algunos dicen Sí. que mientras más, algunos dicen que es medio como el vino, ¿no? Que uno lo Sí, deja y, pero a ver, bien. decime vos.
Exacto. Bueno, acá, y es algo que yo siempre, es una reflexión que yo hago con los fermentados. La refrigeración se inventó mucho tiempo después que la fermentación. La fermentación es ancestral. Las personas mantenían los alimentos fermentados a temperatura ambiente o en lugares frescos por mucho tiempo. ¿Y cuánto dura? Generalmente dura lo que uno le guste consumir ese producto, es decir, el deterioro es sensorial antes que microbiológico. Entonces, con el tiempo, el kimchi probablemente se ponga más fuerte porque las reacciones químicas siguen, porque empieza a haber otro tipo de reacciones, porque las proteínas se pueden empezar a quebrar en lo que se llaman compuestos o péptidos que pueden ser amargos o que pueden tener feo olor. Entonces, lo que le pasa al kéfir, lo que le pasa al yogur, lo que le pasa al kimchi, es que el deterioro es sensorial. No es microbiológico, no es porque vos te lo comas después de mucho tiempo te vas a intoxicar. Porque en ese producto que ya está ácido, no va a crecer probablemente un patógeno. Lo que va a hacer es que se va a descomponer sensorialmente. Es decir, vos lo vas a rechazar porque no te gusta. El olor es feo, el gusto es feo, está muy ácido, está muy amargo. Es decir, que la vida útil es muy variable, depende de cómo lo elaboraste, de cómo lo conservaste y de las reacciones que fueron teniendo. Pero ya les digo, le pasa lo mismo que a los otros fermentados. El deterioro es sensorial, no es microbiológico. Si lo comes, aunque esté feo de gusto, es muy poco probable que te intoxiques con algo, que te Claro. agarres un patógeno o algo. Bien. Pero, ¿y hay algo que nos indique que no se puede comer? Que vos veas, no, acá sí, hay Mira, algunas señales de que esto sí, mejor no. no, en microbiología hay muchos enemigos silenciosos. Y, por ejemplo, las personas se acordarán, en 2019 hubo un caso, en mayo del 2019, de dos chicas que consumieron humus fermentado y que tenía Clostridium botulínico, tenía la toxina del colesterol. Le digo botulismo, que es una patología que uno puede llevarte a la muerte porque paraliza todos los órganos. Eso es, uno no lo puede detectar, pero el problema del botulismo es cuando el alimento no es ácido, es decir, se largaron a hacer una fermentación, no se aseguraron que estuviera ácida y el Clostridium pasó. A ver, para hacer, ¿cómo se diría? Para atarnos a la evidencia, es verdad que hubo dos brotes de ETAs, de enfermedades transmitidas por alimentos asociadas al kimchi, uno en el 2013 y el otro creo en el 2015. Uno era contaminación con Escherichia coli y la otra creo que era con Salmonella o con Listeria. Ahora, estos dos brotes, comparados con los miles de años y los miles de kilos y los miles de personas que consumieron kimchi, eso es nada. Claro. Entonces uno no puede decir que es un producto peligroso. A ver, enfermedades transmitidas por alimentos hubo, hay y habrá. Y los alimentos fermentados son mucho menos proclives a ser alterados por esta cuestión de la acidez. Entonces, a ver, no podemos decir que nunca te va a pasar nada por consumir un alimento fermentado. Que hubo casos, hubo casos. Pero los alimentos no fermentados son probablemente mucho más peligrosos y bueno, convivimos con enfermedades transmitidas por alimentos. Claro, Sí, nos claro. agarramos un vómito, una diarrea, un botulismo, pero yo creo que el kimchi, como el kéfir, el yogur, tienen lo que se llama un historial de consumo seguro. Se han consumido por generaciones y generaciones y no ha habido mayores. Entonces yo creo que encender una alarma por la seguridad de estos alimentos no me parece que haya evidencia suficiente. Cuando uno la compara con la cantidad de kilos que se producen y se consumen y que se lo vienen haciendo por año. Los casos son de que te va mal, es anecdótico. Claro. Entonces, y para que esto no pase, lo que uno tiene que hacer es trabajar con las manos limpias, porque nuestro intestino también es portador de bacterias que son patógenas. Entonces, si fuimos al baño, nos vamos a lavar muy bien las manos para cocinar. Vamos a lavar todo el material con agua de calidad, con agua potable. Vamos a lavar los utensilios y si uno toma esas cuestiones, la Está más cosa o funciona. menos asegurado. Ah, está Sí, muy bien. yo no despertaría una alarma por
por esto. Por eso, perfecto, ¿no? Se entendió, fantástico. Un poco yendo a lo que es la preparación industrial de los fermentados, porque estamos a, vos lo marcabas, de que son alimentos con miles de años de historia, pero ahora se empezaron a producir industrialmente. ¿Se hacen de la misma manera? Imagino que en un proceso mucho mayor y más serializado, pero ¿se generan de la misma manera estos microorganismos, las Mira, recetas? sí, lástima que acá no podemos mostrar imágenes, yo me lo tendría que haber tenido impreso, pero en este estudio que yo te decía que se estudiaron más de 80 muestras caseras e industriales, le analizó la microbiota a todos estos kefires. Y hay una forma en estadística para mostrar. Cuando uno tiene tantos resultados, hay que reducirlos para mostrarlos de forma sencilla. Entonces se llama un cuadro de componentes principales. ¿Qué es lo que hace? La microbiota de cada kefir terminó siendo un punto. Cada punto era la microbiota de un kefir. Si yo tenía un punto cerca del otro, significa que estos dos kefires tenían la misma microbiota. Y si yo tengo un punto acá y el otro acá, significa que estos kefires tienen diferentes microbiotas. Cuando vos Cuando veías vos decís la microbiota, microbiota, ¿te referís a tipos de microbios o a cantidades o qué específicamente? Al tipo, muy Tipo. buena pregunta. Al tipo, ¿qué lactobacilos tenía? Bien. Cuantos dos puntos eran más próximos, tenían lactobacilos más parecidos. Cuando vos veías las 80 muestras caseras e industriales, era un universo de puntos. No había forma de distinguir cuál era el casero y del industrial. Es decir, que en ambos casos se producían de forma indistinta los microorganismos. Y yo creo que es por la variedad de ingredientes que se usan y porque el proceso industrializado de producción de kéfir es un escalado del casero. Es decir, en vez de picar tal vez 2 kilos de col china, picaré 2.000 kilos y con mezcladora lo mezclaré. Y esencialmente es eso, es un Ah, o sea, proceso. el kimchi, o sea, a modo industrial, se hace con las mismas técnicas e ingredientes Ya, sí. que el casero. Sí, y vos microbiológicamente no lo podés distinguir un kéfir industrial de un casero. De ese estudio, si yo te traigo una muestra y te la hago analizar microbiológicamente, vos no me podrías decir, o yo no te podría decir si es casero o es industrial, porque los Bien. microbios son prácticamente lo mismo. Un trabajo muy lindo, muy interesante, que mostraba bueno, después seguido a esto lo voy a. No, yo creo que posteé la. No, no, la voy a postear a esa figura para que se vean que no hay forma de diferenciarlo. Tal vez organolépticamente se diferencien, pero no Bien. te sabría decir. Microbiológicamente no había diferencia. Bueno, Te entonces lo la podía charla traer. después va a seguir en el perfil de Gabriel Con un Vinterola, posteo, sí. Voy a con postear un ese trabajo posteo. porque es muy interesante. Estamos para quienes recién se conectan, charlando con Gabriel Vinterola, que es investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional del Litoral y especialista en microbiología, alimentos fermentados y todo este mundo invisible de estos alimentos que estamos descubriendo, por lo menos nosotros en esta cocina, pero que las sociedades los tienen desde hace miles de años ya incorporados. Y te quería preguntar un poquito de eso, de qué evidencia hay, quiénes fueron los que, imagino que han sido muchas sociedades, de hecho descubrimientos un poco en paralelo, pero hay indicios o pruebas del primer kimchi, kimchi o el primer fermentado en realidad, cuál fue, cómo se logró llegar a eso. Mira, del primer kimchi he visto que hay unos libros, bueno, que tienen unos nombres rarísimos, cuando me puse a hacer una revisión, que hay registros de hace más de 1.000 años aparentemente de la presencia, pero seguramente es mucho más, mucho más. Sí sé un poco más de las leches fermentadas, de los yogures, que más o menos hay unos evidencias de hace unos 7.000 años atrás, donde se encuentran cuencos de o ollas tipo de barros con agujeritos que se usaban aparentemente para hacer quesos. Y esos agujeritos se usaban para filtrar, para drenar. Y se han encontrado ácidos grasos en esos agujeritos y se estima que eso fue un poco A ver, cuando el hombre empezó, cuando pasó de cazador-recolector a domesticar animales y a ser agricultor, se vio que tenía excedente de alimentos. Y de alguna forma, porque la fermentación empezó siendo espontánea, dejaban la leche
en un cuenco de vegetal o en un estómago animal, y esa leche el otro día estaba agria, estaba cortada, pero con un olor rico, y se podía... Entonces la fermentación se descubrió de esta forma, y los vegetales yo estimo que también. Las personas veían que procesándolos, tal vez agregándole sal, obtenían algo rico, obtenían algo... Es decir, que fue por prueba y error, y yo estoy seguro que en los orígenes de la fermentación hubo muchos accidentes. Hubo sí. contaminaciones hasta que las personas aprendieron a hacerlo de forma segura. Pero yo creo que esto en todas las culturas está en el momento en que esa cultura se estableció y domesticó animales y empezó a cultivar, en vez de recolectar, empezaba a cultivar vegetales y los fermentaba de forma espontánea hasta que empezaron a conocer la técnica, ¿no? Bien, bien. ¿Y se puede vivir de alimentos fermentados? Digo, ¿hay alguna dieta que sea solamente de alimentos fermentados? ¿Existe tal cosa o no? Poder vivir se podría vivir, porque uno podría vivir, te aportan todos los nutrientes, tranquilamente se podría vivir consumiendo alimentos fermentados. La dieta mediterránea probablemente es la que más fermentados incluye, pero todos los patrones de alimentación, uno ve las comunidades andinas, todas hacen algo con el maíz, tienen la chicha, tienen todas las culturas han tenido, y más o menos se estima que en el auge de la fermentación, entre un 30 y un 40% de la alimentación diaria consistía en fermentados. No un 100%, probablemente no, porque las personas, por supuesto, consumen frutas frescas, carnes cocidas, pescado, pero... En un momento el alimento fermentado constituía entre un 30 y un 40% de la alimentación. Y en Corea, yo siempre digo, el kimchi es para los coreanos lo que el yogur para los holandeses. Los holandeses son los que más consumen yogur por año por cápita, entre 40 y 45 kilos por persona por año. En Corea lo mismo, las personas consumen más o menos 120, 150 gramos por día. Si haces el cálculo, esos son 40, 45 kilos por año. Bien. Es una dosis, es muy bueno, a ver, se está discutiendo hoy en día en nutrición, se está discutiendo el concepto de una dosis diaria de microorganismos. Es decir, como sabemos que tenemos que consumir calcio, que tenemos que consumir hierro, que tenemos que consumir vitamina D, que tenemos que consumir lo que sea, bueno, tenemos que consumir microorganismos también. Entonces se está empezando a discutir cómo en las guías alimentarias incluir este concepto sí. de consumir microorganismos vivos. Los coreanos la tienen más fácil porque ya lo tienen instalado. ¿Y cómo estamos, claro, eso, cómo estamos los argentinos? ¿En qué tipos de alimentos fermentados consumimos y en qué cantidad? Digo medio atrás. A ver, el típico alimento fermentado que se consume en Argentina es el yogur, no llegamos a los 10 kilos por persona por año. Tenemos un cierto... ¿El vino, la cerveza cuentan como tal? Bueno, a ver, son fermentados, pero no tienen microorganismos. En el caso del vino y la cerveza se decantan, se eliminan, pero cuentan como fermentados. El pan de masa madre cuenta como fermentado. Sí, pero, sí, sí. Pero todos es, pero no tienen microorganismos que sean estos. No tienen, a ver, el vino y la cerveza no tienen microorganismos, el pan de masa madre están muertos. Claro, o sea, el que vio, empezó viendo esta charla y dijo, ah, qué bueno la cerveza, me abro una cerveza para, pues me debo hacer el kimchi, no, se equivocó, que vuelvo a ponerle el tapón al vino. A ver, si yo te listo los alimentos más ricos o una buena picada, está hecho solo de fermentados. Pensá en una picada que tiene carnes curadas, salames, ahí está lleno de lactobacillus plantarum y lactobacillus brevis. Tiene quesos, los quesos todos tienen bacterias. Tienen aceitunas, las aceitunas son fermentadas, tienen lactobacillus plantarum. Te tomás una cerveza, ha sido fermentada. Te tomás una copa de vino, ha sido fermentada. Le incluís una porción de kimchi, tenés un fermentado. Le pones labne, que es un yogur filtrado como para untar, es un fermentado. Uh-huh. Una buena picada es gracias a las bacterias lácticas y a las levaduras. Tenemos que agradecerle la picada a los microorganismos. No hay picada que no tenga microorganismos. Bueno, entonces ahí sí, pueden tomarse la cerveza, pero si la acompañan con una picada, de forma, ahí estamos. De forma, sí, a ver, no todos los fermentados tienen el mismo estatus de salud.
El vino se sabe que una copa por día para el corazón, y se sabe también que los compuestos, las moléculas, no me voy a acordar ahora el nombre, pero promueven también la actividad de la microbiota, pero no por eso voy a tomar un litro de vino. Ahora hay una cuestión interesante con el kimchi, que también sucede con el chucrut, que uno puede pensar que al estar hecho con 2% de sal, es decir, que si yo me como 100 gramos de kimchi, me voy a comer 2 gramos de sal, uno puede pensar, che, ¿y esto qué onda con la hipertensión? Con la hipertensión arterial. Y se ha visto que no está asociado el consumo ni de chucrut ni de kimchi con el desarrollo de hipertensión. La hipótesis es por el aporte de potasio que hacen el vegetal. Aparentemente, yo no soy cardiólogo ni mucho menos, pero el consumo de sodio, cuando viene acompañado de cantidades importantes de potasio, no induciría esta cuestión de la hipertensión arterial. Entonces, una cosa, uno dice, bueno, a ver, es un alimento fermentado, tiene sal, ojo con la hipertensión, pero aparentemente no desarrolla hipertensión por esta cuestión del aporte que hace de potasio la matriz vegetal que se usa. Me pareció re interesante porque es lo primero que uno ve. El vino tiene alcohol, atención. El kéfir tiene alcohol, atención. El chucrut, el kimchi tienen sal. Atención, pero no tanto. Aparentemente no es un factor para Para tener de inducir riesgo. atención. Sí. Bien, bien. Bueno, ya estamos un poco promediando la hora. Nos quedan igual unos minutitos acá con Gabriel Vinderola, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en microbiologías, en bacterias, alimentos fermentados. Hablamos de bacterias, probióticos, y no los diferenciamos bien en esa taxonomía. ¿Son lo Sí. mismo? No. A ver, un probiótico muchas veces se habla de forma indistinta de probióticos y de fermentados, y a mí no me hace ningún ruido o yo no tengo ningún problema que eso sea una persona común diga, a ver, tengo mi kimchi es probiótico, tengo mi kéfir es probiótico. Pero yo creo que es muy importante que la diferencia la sepan los profesionales de la salud, los nutricionistas, los gastroenterólogos, los pediatras, incluso los psicólogos. Veo que la persona que trabaja en salud necesita diferenciar. ¿Qué es un probiótico? Un probiótico la definición viene del 2002, la Organización Mundial de la Salud la instauró, el Código Alimentario del Argentino la incorporó en el 2011. La definición dice que un probiótico es un microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades adecuadas, ejerce un efecto benéfico. Es decir, acá yo estoy hablando de una bacteria o de un conjunto de bacterias que conozco la identidad, conozco el nombre y apellido, y que tiene un estudio clínico de eficacia. Me dice que esta es buena para tal cosa. Y yo siempre, para que uno vea las diferencias, lo llevo a un extremo. Vamos a ir a un extremo, que es el caso de un bebé que nace prematuro y de bajo peso. Ese bebé tiene probabilidad de desarrollar colitis necrotizantes y morir. Hay muchas muertes por colitis necrotizantes, lamentablemente es así. La leche materna es lo mejor que le puede pasar a ese bebé por los nutrientes y por las bacterias, pero hay muchos países, Estados Unidos, Canadá, Israel, España, donde a los bebés que nacen prematuros y de bajo peso le dan un probiótico. Le dan una bacteria que ha sido estudiada y que reduce a la mitad la posibilidad de que ese chico desarrolle una enfermedad que lo puede llevar a la muerte. Entonces acá no es lo mismo un fermentado que un probiótico. Claro. Yo a ese bebé no le voy a dar kimchi o kéfir o vino o cerveza. Le voy a dar una bacteria que yo conozca que haya sido estudiada para tal fin. Entonces, por eso es importante que se conozca la diferencia. Bien, bien. Después, los alimentos fermentados tienen bacterias que son de la misma familia que los probióticos. Entonces uno puede pensar, uno en casa puede hacer esta extrapolación de decir, che, mi alimento fermentado tiene bacterias parecidas a bacterias que han sido estudiadas. Entonces yo puedo pensar que esto me va a hacer bien. Y está bien pensar así y está bien incorporarlos en el día a día. Ahora, si yo quiero saber qué microorganismos tengo, bueno, ahí la cuestión es otra, ahí hablamos de probióticos. Podemos decir que los alimentos fermentados tienen efectos similares o esperables a los que puede tener un probiótico. Pero
A ver, hay casos donde coincide el fermentado con el probiótico. Por Claro. ejemplo, hay los yogures que tienen dos bacterias conocidas, hay yogures que le agregan una tercera o una cuarta bacteria que tienen estudios clínicos, entonces yo ahí puedo hablar de un yogur con probióticos, que hay Bien. estudios clínicos que conozco, ¿eh? Y es un fermentado también, porque el yogur es un fermentado. Pero Perfecto. uno tiene el mundo de los fermentados, el mundo de los probióticos, y estos mundos a veces se cruzan, pero es necesario conocer las diferencias, ¿eh? Pero ya te digo, para las personas que están escuchando, las personas que preparan su kimchi, que lo compran, Podemos, se nos da la concesión un poquito, no nos le van a sacar damos la la roja. concesión de que se hable de Sí. esa forma. Pero es muy importante que ya te digo que los profesionales de la salud sepan que hay una herramienta microbiológica muchas veces para abordar muchísimas condiciones, Bien. como es esto, los cólicos infantiles, la enfermedad inflamatoria intestinal, la Helicobacter pylori, y bueno, una lista que puede ser enorme. Estamos, bueno, teniendo esta conversación en el marco del Festival de Gastronomía Coreana, el Festival Hanshik, que dura hasta el 18 de abril. La gente puede participar, por supuesto, quienes están en Buenos Aires comiendo algo coreano en los más de 30 restaurantes que están participando con menús Cuando vaya a promocionales. Buenos Aires, me voy a dar una vuelta por alguno de los restaurantes que han nombrado, porque a mí me encanta probar cosas nuevas y la Pues comida coreana. vamos juntos, así me va señalando, esto Vamos. sí, esto es así, No esto soy tiene tanto esto. del picante. Entonces, para mí tiene que ser un kimchi de mitad para abajo de la escala de picante. Soy Perfecto. medio. Bueno, de a Uno poco. suave. Después, como dijiste Uno vos, con los suave. fermentados, vamos día a día y lo vamos subiendo. Sí. Ya para ir Exactamente. terminando, si alguien tiene unas preguntas, pero vi muchas preguntas, kefir, chucrut, chucrut, cuando la embajada de Alemania haga algo, ellos van a hacer de chucrut Hablamos seguramente. con los Nosotros alemanes. hoy estamos hablando más de kimchi, a pesar de que repasamos un poco todo el mundo de los fermentados. Así que si tienen algunas preguntas específicas sobre kimchi, estos son los minutos que los podemos llevar adelante. Y si quieren saber cómo se hace kimchi, pueden repasar las clases magistrales también que tenemos ya en nuestro canal de YouTube y que va a seguir también hasta mañana. Los invito también a Gabriel, ver. Sí. esta charla quedará grabada porque hay mucha gente que me preguntaba Esta si quedaba. charla, esto queda grabado en el perfil del Centro Cultural Coreano. Ahora ya inmediatamente cortamos y ya queda ahí. Y todo lo que tenemos en la programación, estas clases magistrales, también en YouTube, ya quedan ahí. Y también tenemos, para quienes no lo vieron y por ahí recién se enteran, una competencia de gastronomía donde están Claudia Villafañe, Lizardo Ponce y Julia Mengolini, que ya cocinaron un plato coreano y vamos a ver quién prefiere la gente. Ya empezaron la votación en nuestro perfil, así que también ahí para entretenerse y muchos contenidos más que tenemos estos días que van a quedar igual también para verse. Pero bueno, mientras salen algunas preguntitas, yo te quería. En función de esto, de que vamos a comer coreano, pero empezamos a incorporar de a poco algunos alimentos coreanos, o el kimchi precisamente, a nuestra dieta de a poco. ¿Con qué combina bien de lo argentino? Por ejemplo, hace poco hicimos, acá en el Centro Cultural tenemos una parrillita y nos animamos a hacer chori kimchi, un choripán con kimchi. Mira, Decime con qué yo lo podemos mezclar para decir, acá sacamos algo bueno. probablemente mucha gente lo conozca. Hay un fermentador muy bueno, Martín Russo, se llama. Él trabajó mucho tiempo con Narda Lépez, su perfil es Che Martín. Él estuvo en Santa Fe dando un taller de fermentados, enseñó a hacer kimchi. Y él dice que cuando se junta con los amigos a comer un asado, cada uno lleva una ensalada, él lleva kimchi. Entonces, de a poco, a los amigos le empezó a meter en el asado. Comía bárbaro con las carnes de kimchi. Comía Bien, buen dato. fantástico. Para un país Los carnívoro con argentinos alto que consumo de somos carne. carniceros por excelencia. Entonces, si te vas a hacer una ensaladita, meter una porción de kimchi, porque aparte es una ensalada en definitiva, pero además tiene bacterias. Entonces, esa me pareció muy bueno lo que decía Martín, les va metiendo por la tangente a Claro. la ensalada de lechuga y tomate. Bueno, una porción probá esto y ha tenido mucho éxito, sobre todo porque si es un poco picante, queda bien con las carnes. Queda bien también, yo anoche lo probé en este restaurante, se llama Margot, acá en Santa Fe, el kimchi con el labneh, que el labneh es una especie de yogur árabe muy neutro. Entonces, ese sabor picante del kimchi con el neutro del labneh combinaba fantástico. Yo creo que tiene Bien. mucho potencial. Al ser una mezcla de vegetales, en una entradita, en una picada, como un acompañamiento. Realmente es
A ver, yo a veces tengo un frasquito de kimchi que compro acá, la Ana Milena que hace, el perfil es gordanita, arroba gordanita, y llego a la tarde y le meto una cucharada, cuando tenés ganas de comer algo salado, que te da esa gana a media tarde. Sí. Abro y con un pedacito de pan queda, parece que lo podés incorporar prácticamente cuando quieras. Perfecto, perfecto. Acá preguntaban, ¿se puede inocular para producir alimentos fermentados? Yo no entiendo muy bien eso, qué significa. Si se le pueden meter a Sí, un alimento directamente los probióticos, sí. sería A lo. ver, sí, la inoculación es agregar exprofeso un microorganismo. Le podrías poner, pero tenés tanta selva de ahí que difícilmente lo que vos le pongas le gane, Claro. porque ya están adaptadas. Entonces, tal vez lo que uno tenga que hacer es esterilizar el material vegetal y agregar el inoculante. Pero yo le veo a un alimento tradicional, querer agregarle una bacteria, no le veo. A ver, con el yogur se hace, yo la leche la esterilizo y le inoculo las dos bacterias conocidas. Claro. En el kimchi no le veo mucho sentido porque tiene tanta diversidad microbiana que agregarle uno más, no sé qué le puede. No. Tal vez Claro. ese no pueda. Es Sí, como no. una planta más en una selva, no le Y veo mucho. preguntan ahí, ¿desde qué edad es recomendable consumir kimchi? ¿Hay edad para eso? Mirá, el kimchi no tiene alcohol. Entonces, eso es una cuestión importante y es muy cultural. Vos no me vas a creer si yo te digo que en Rusia las recomendaciones es darle fermentado a los chicos a partir de los 6 meses, cuando empiezan la alimentación complementaria. No hay una recomendación. La realidad es que no hay una recomendación. Yo creo que se puede empezar a dar cuando la familia lo decide. Es más cultural que otra cosa. Pero Bien. no hay, realmente no hay una recomendación porque no hay ningún estudio, ni por sí ni por no. Que no haya una recomendación no quiere decir que esté mal hacerlo, pero no. Entonces es cultural. Perfecto. Probablemente lo que pueda responderlo es alguien de la comunidad coreana. ¿Desde qué Bien. edad lo empieza a consumir? Y yo Si creo sabes que el dato, pasámelo, sí. me interesaría saberlo. Sí, yo creo que debe ser como nosotros con el mate, a poquito de chiquito se lo van metiendo, pero sí, De chiquito, lo vamos a cuando. preguntar. Exactamente, cuando empiezan con la alimentación complementaria, si es algo que come la familia, el nene lo va a copiar. Sí. Lo va a hacer. Y lo bueno es eso, que no tiene alcohol. A diferencia del kéfir, que el kéfir tiene alcohol. Entonces ahí hay que tener cierta precaución. Ahí me preguntan también si el picante puede generar vesículas o deteriorar el sistema digestivo. ¿Hace mella, cambian algo que un kimchi picante de uno no picante? Eso sería una buena pregunta para un gastroenterólogo. Búsquenlo a Fabio Nachman, excelente Bien. gastroenterólogo de la Fundación Favaloro. En eso ya no les podría decir. Pero en sí mismo el mundo, digo. Pensando un poco en la charla que vamos a tener mañana, la clase magistral, donde se hace kimchi de mango, de Qué brócoli. rico. Ese me gustaría probar, el de mango. A mí también, yo nunca lo probé, pero ¿se puede hacer kimchi o se puede hacer un fermentado, un kimchi con cualquier vegetal? Sí, Sí. probablemente sí, porque a ver, el kimchi no tiene una definición como tiene el yogur. El yogur tiene una definición, que es leche fermentada con Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Está definida la matriz y la bacteria. El kimchi, la definición es el proceso. Y en el Claro. proceso hay libertad de colocar prácticamente cualquier cosa. Yo creo que para que tenga la identidad de kimchi, el componente mayoritario tiene que ser la col china, me estimo. Sí, el bechu, como le decimos nosotros. En los trabajos de revisión vi que la col china es del 75 al 90% del kimchi, es decir, eso es lo que le da identidad. Ahora, si vos le pones 75% de col china, tenés un 25% para poner lo que se te ocurra. Y probablemente siga siendo kimchi. Bien. Yo creo que lo que lo define es el sustrato principal, que es el kusai. Bueno, Gabriel, a mí me convenciste, yo ya tengo mucho kimchi en mi dieta cotidiana por trabajar acá en el Centro Cultural Coreano y estar siempre promoviendo el hanshik, la comida coreana, pero me convenciste, ahora voy a comer con mucho más convencido y con más conocimiento de que hay que incorporarlo de manera No, periódica a la dieta. importa que cuando vaya a Buenos Aires quiero probar el de mango, que me encanta el mango, así que ubica algún lugar que hagan kimchi de mango Y a y Pablo Parr, recomendarme. Pablo Parr, que tiene su restaurante. Genial, 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 pues debe ser fabuloso por el agridulce, me gusta mucho el agridulce, así que. Bueno, mientras están acá, las personas que sí son de Capital Federal van a poder, o de sectores, lugares aledaños, van a poder disfrutar de este festival de gastronomía. Dura hasta el 18, los restaurantes quedan igual, pueden seguir yendo, pero mientras tanto tienen algunos menús promocionales, es una buena oportunidad para ir. Por supuesto, ahora chequen si van a visitar algún restaurante. ¿Cuáles son los horarios, los turnos, cómo se puede ir por todas las restricciones?
Claro. pero aprovechen a disfrutar o pedir un delivery. Los que quieren conocer más pueden o rever este video de Instagram, otros que hicimos, ver las clases magistrales y seguir disfrutando de todo lo que hacemos. Y cuando termine el Festival de Gastronomía, igual seguimos trabajando no solamente kimchi y gastronomía coreana, sino cultura coreana en general. Así que tenemos siempre nuestra oferta muy variada. Gabriel, me parece que la gente ya te lo está agradeciendo. Muchísimas gracias por ser parte Gracias de toda a la pose de ustedes. fenómeno. Pues no, porque esto aparte me sirvió a mí para leer un poco más sobre kimchi. Yo lo tenía un poco, me interioricé, me sirvió, me puse a leer artículos, así que me sirvió para conocer un poco más y realmente fascinante. Luego entonces haremos la segunda parte, que también a veces Cuando son quieran. buenas, así que la vamos a hacer. Fue Bueno. Gabriel Vinderola con nosotros, docente de la Universidad Nacional del Litoral y investigador del CONICET. Así que, Gabriel, muchísimas gracias a vos, a todos los que nos están mirando, y sigan participando en todo lo que hacemos. Nos vemos la próxima. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao.